Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde me acompaña el concejal de Juventud en esta ocasión y de fiestas para presentar un nuevo spot, el cual habla de nuestra niña bonita, de la playa del Socorro. El Socorro la cuido. Al mismo tiempo, en esta rueda de prensa queremos presentar esa programación de las proyecciones de cine al aire libre, una playa de cine, la cual pues ya se viene celebrando desde hace mucho tiempo. Centrándonos en esta playa, en la playa del Socorro, centrándonos en el medio ambiente, con este spot lo que queremos es llegar particularmente al público juvenil a través, como no, de ustedes, de los medios de comunicación, pero también haciéndonos ecos a través de las redes sociales de la importancia que tiene la conservación de nuestro medio ambiente. Parece ser que en los últimos tiempos, a través de ese reciclaje del plástico, se habla un poco más de nuestras costas. Parece ser que a través de esas distintas campañas de concienciación que se están celebrando, se habla más y mejor de las costas, no solo de nuestra isla, sino en el ámbito mundial. Los Ralejos no quería dar la espalda y en esta ocasión hablar de un enclave único, un enclave especial, un enclave bonito, un enclave de atracción turística, pero también de disfrute de los ralejeros y de las ralejeras, como es la playa del Socorro. Y por lo tanto, si queremos seguir disfrutando de ella, si queremos seguir viviendo pues todas esas experiencias que nos ha brindado durante la historia la playa del Socorro, es de justicia hablar de su conservación, hablar de su mantenimiento, hablar de su cuidado, como dice el propio spot. En este ámbito queremos presentarles el vídeo que se titula «Si cuidas tus fotos, cuida tu entorno». Y permítanme, antes de pasar o dar pie a la presentación del mismo, que agradezca, como no, a la Escuela Artística de Cine y Televisión de Los Ralejos, a su profesorado, a todo su alumnado, y también al Centro de Formación Profesional César Manrique y a la citada Concejalía de Juventud, como dije anteriormente. Han sido ellos los que se han centrado, los que han trabajado, los que han puesto sobre la mesa no solo la idea, sino la elaboración y el desarrollo de dicho spot, que recuerdo tiene su título «Si cuidas tus fotos, cuida tu entorno». Y ahora sí, damos paso a ese vídeo para que lo conozcan y luego ya le doy la palabra al compañero, a José David, al concejal de Juventud. Y es que Los Ralejos se vuelve a colocar en el objetivo, esta vez pues para mostrar la sensibilidad que hemos tenido los ralejeros y los que nos visitan en este mes de agosto con nuestra niña bonita, la playa del Socorro. Pues ya desde el año 1995 Los Ralejos acoge esa cita veraniega, esa cita de proyecciones en nuestra querida playa del Socorro. 24 años después seguimos al pie del cañón, ahí ya puesta a la vista en esas bodas de plata de esta iniciativa consolidada, una cita anual en el calendario veraniego, como decía, que pues se ha ido sucediendo durante 24 años, solo con la excepción de un año y porque las condiciones de la playa no lo permitieron. Siendo así, la próxima semana, desde el próximo lunes 12 de agosto hasta el sábado 17 de agosto, se proyectarán un total de 8 trabajos audiovisuales. Cada una de esas 6 noches contará con la proyección de una película y además el viernes 16 pues proyectaremos también un corto documental en torno al surf, y el sábado 17, antes de la película, también habrá un espacio para el documental Teide, el gigante dormido, obra del productor cinematográfico realejero e internacional
Pedro Felipe Acosta. Las proyecciones en la Playa del Socorro siempre pues, han tenido un carácter no comercial, basándose más en el contenido social, en la concienciación ambiental, que antes mencionaba el señor alcalde, en definitiva, en esa tan necesaria educación en valores. Es por ello que los títulos que se han seleccionado para esta edición de Una Playa de Cine vuelve a cumplir con esa característica heredada desde las primeras ediciones, como decía, casi un cuarto de siglo de desarrollo de esta iniciativa en la Playa del Socorro. Y en concreto, los títulos elegidos para esta edición son 120 pulsaciones por minuto, Lady Bird, Ernest y Celestine, Love, Simon, Campeones y El Concierto, que irán combinados, como bien indicaba, con esos documentales a modo de cumplimentar esa campaña de sensibilización y esa necesidad de mantener nuestro medio ambiente y, en este caso, nuestra querida Playa del Socorro, preservada.